Habana, Cuba, transmitiendo desde los estudios centrales de La Paja Record, Cambio de Bola, un programa de análisis, debate y opinión dirigido a nuestros niños, jóvenes y todo nuestro pueblo profundamente anticastrista. Cambio de Bola, porque a Cuba le hace falta un cambio de estadio, de guante y de pelota. Cambio de Bola, con el acostumbrado panel de siempre, nuestros amiguitos del retoso, Antonio, Ayler, Claudio y yo, su anfitrión de siempre, Gorky Águila. Me la estoy pasando bien. Estamos aquí nuevamente en este su gran programa Cambio de Bola. Después de una merecidísima, ¿qué cosa fue lo que no estuve yo, compadre? Una misión internacionalista anticastrista, muy exacto, importante. Y estamos aquí nuevamente ejercitando el ya hasta tirieron en combate. Seguro, fíjate, que sí. Oye, sí, aquello fue una batalla campal, pero salimos venciendo, ganando, olvídate de eso. Ejercitando el músculo de la denuncia y conjugando el verbo anticastrial. Tú anticastrella, tú anticastrella, yo anticastrello, todos nosotros anticastriamos, ¿entiendes? Y un día el reggaetón en general podrá anticastriar libremente sin problema. Oye, sí, tenemos fe en eso, lo que es una fe un poquito confusa. Sí, porque están tratando de no enfrentar el castrismo, sí, pero lo van a lograr un es día, tú vas a ver. Sí. Es verdad que sí, compadre. Verdad, mira, ¿puedes decirle algo a los oyentes y a los teleescuchas? Porque ya nosotros ya pasamos a otro nivel ya visual. Uy. Bueno, que no los dejen más, que lo traten como un oyente en este programa. Usted no es más que un tremendo anticastrista al oír este programa. Un programa cargado de denuncia. Ve acá, y si tú hablas mucho, yo te puedo tocar el gompa que te cae. No te advertí que el minuto que tengo... Tengo un minuto, pero te voy a tocar el gompa ya. ¡Pam, pam, pum! Aquí el que habla un minuto de presentación soy yo. Bien. Bueno, estamos, Cabero, nuevamente aquí en este su gran programa que se llama Cambio de Bola, un programa que está hecho para la denuncia, está hecho para que usted venga aquí y también ejercite ese músculo tan importante que nunca se debe perder, el músculo del anticastrismo. Y entonces hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar del civismo dentro del civismo, cómo se conjugan todas estas maneras de actuar dentro de la resistencia dentro de Cuba y cómo esto se va contaminando con como lo mismo que contamina el anticastrismo, con el mal gusto y con todo ese tipo de cosas. Yo quiero que tú pongas el tema primero que nada, porque tú lo has sufrido en carne propia muchas de las cosas. Yo quisiera arrancar, y yo creo que es obligado, con el espectáculo funesto que dieron las tropas paramilitares de la ONU. Exacto, yo creo que eso es paradigmático en este momento, ¿no? Eso que ellos hicieron va a quedar para la posteridad como uno de los capítulos de la idiotez del hombre nuevo guevarista, ¿no? Bueno, pero además eso es todo ese derroche de cochambre, es directamente proporcional a lo que nosotros hemos dicho, ¿no? Que esta gentuza se comporta de esa manera en cualquiera de los escenarios, incluso, por supuesto, en la ONU, en pleno Nueva York. No, yo lo que creo, y le comentaba con Gorky antes de empezar el programa, que a ellos les está faltando un poquitico de tino de en qué momento hacer qué cosas, porque hace un tiempo atrás, este genio de la maldad que era Fidel Castro, porque realmente sí tenía genialidad para ser un gran hijo de perra, él muchas veces medía en qué momento dar estos funestos espectáculos, ¿no? Y sabía en qué momento tenía que contenerse. Yo creo que lo que le ha pasado a este grupo... Como se contuvo con Reagan aquella vez, tranquilo, ¿no? Que de Granada podemos ir a La Habana. Yo creo que ellos en este momento no están midiendo realmente la capacidad de respuesta o las características de quienes están en el poder en este momento. Ese tipo de show en Estados Unidos, o sea, la administración actual. Ese tipo de show que ellos lanzaron en Panamá, que repitieron en Perú de alguna manera, pero ya en este momento la administración Trump ha ido acomodando a funcionarios y a personas que están en ciertas posiciones que honestamente yo no creo que van a dejar pasar que todo esto ocurra sin tomar una medida. De hecho, ya hoy había un funcionario en la Casa Blanca que ya está anunciando que van a apretarle las tuercas a los tres países y que Cuba ya está incluida en ese grupo. Ya era hora, por Dios, menos mal. Y ahora, ven acá, ¿y quiénes fueron expulsados de ese lugar a partir de formar ese show tan horrible? Bueno, hay organizaciones, como llaman ellos, ONG, Amigas de Cuba y toda esta historia, que entraron como público y ellos tuvieron que salir, pero los guardias de seguridad los sacaron. Pero los que están acreditados como delegaciones oficiales parece que no los pueden sacar, y estos fueron los que se quedaron armando todo el espectáculo ese, dando los golpes en la mesa,
la gritería y lo... Yo espero que este horrendo capítulo no se quede como en un precedente únicamente estético de toda esta chusmería que han puesto, sino que tenga consecuencias reales, ¿no? Que a todas esas personas que son funcionarios se les retiren sus visas y que no pueden entrar más a Estados Unidos mínimo, señor. Y es curioso porque yo he visto la reacción, ¿no?, en las redes sociales. Por supuesto, al régimen le ha ido muy mal con este circo que armaron. La reacción de la inmensa mayoría de las personas es de rechazo, ¿no? Pero es curioso al mismo tiempo, porque en esas mismas redes sociales muchas personas están usando esos mismos métodos, esa misma vulgaridad, esa misma chusmería, ese nivel de gritar prácticamente. Siente que la gente ya no habla en las redes sociales, no intercambia, se gritan, se ofenden. Es interesante lo que estás hablando, porque yo quería vincular eso. Por eso es que lo que pasa es que Antonio no me dejó terminar totalmente, pero que no importa, esto es un programa aquí para interrumpirnos, Antonio, no tenga ninguna pena. Igual que tú, no gagues, ¿no, verdad? Sí. Yo quería vincular ese tema, el tema este de la vulgaridad castrista, con el tema que también se está traspolando hacia la misma oposición, dentro de la oposición, que ya la gente no tiene este sentido del debate, lo ha perdido, y entonces se ha intercambiado eso por el sentido de la bronca, de la ofensa. Nosotros al menos tenemos una tremenda responsabilidad en comenzar, en seguir insistiendo en esa cultura del debate. Creo que inevitablemente en un primer momento las cosas se van a ir de lugar, pero en la medida que nosotros sobre la base de que no tenemos que estar de acuerdo, por supuesto, ¿no? Yo creo que amén del gran alud de ofensas y de chusmería que hemos recibido hacia nosotros, si no respondemos en esos mismos tonos y seguimos lanzando argumentos una y otra vez, y además mientras ocurran y se den todos estos sucesos, nosotros estamos todo el tiempo explicando, exponiendo nuestro punto de vista, el debate finalmente se va a imponer. Los que han estado ofendiendo se irán del camino, estarán en la cuneta o armarán su show también desde esa grada. No, pero yo de otra forma pienso, Claudio, que ahí tú estás dando una panorámica que sí, en cierta forma es verdad, pero me parece que se va un poco a lo idílico, porque hay algunas personas que se han cubierto de un disfraz de, según esto, de patriotas o personas que defienden los derechos humanos y que están en contra del castrismo y todo, y basado en ese disfraz después se han lanzado a realizar ofensas que en mi opinión, yo si fuera de otro grupo, no aceptaría que después esa persona esté conmigo. Por ejemplo, Claudio, pongamos un ejemplo, si tú de momento ofendes a Gorky o ofendes a cualquier otro opositor, en los términos que se ha ofendido en las redes, como algunas personas nos ofendieron a nosotros cuando planteamos un debate con la gente Cuba Decide, el tema del plebiscito y todo. Si alguien ofende en esos términos, yo honestamente diría, no, yo con usted no puedo trabajar. Eso hace daño, y hace daño porque precisamente crea el escenario para que después cuando aparezcan estos desfachatados... Es un caldo de cultivo horrible. Ya ese escenario creado para que exista cierta normalidad en ese desastre. Y eso es lo que no puede pasar. Porque el debate político y la discrepancia de opiniones tiene que estar y tiene que ser trabajada con altura, y la discusión tiene que tener... Exactamente, categoría. Y es un contexto de realmente cultura de lo que es el debate. Si los castristas no tienen cultura de eso, nosotros no podemos permitirnos y darnos el lujo de perderla. Estas cosas tan desastrosas que pasan en lugares, dígase, ese lugar de la ONU, que es un lugar de consenso, de diálogo. ¿No te acuerdas cuando estuvimos en Panamá, en el lobby del Hotel Panamá, que formaron tremendo guabancó al estilo Díaz-Canel? Después eso, en Perú. Es una cosa increíble. Por eso, Gorky, yo hacía el paralelo. He visto gente exaltada, horrorizada por lo que la turba de respuesta rápida hizo en la ONU, y sin embargo en las redes se comportan tal como lo hacen las turbas de respuesta rápida. No, yo recuerdo, Gorky, antes que tú y yo nos conociéramos, yo vi varias entrevistas tuyas donde creo que era con el dichoso concierto aquel de La Paz, que al final fue todo un globo para nada. Que hubo quien dijo que no, que tú no, como artista, tu música, y cuestionaban tu música. Y yo recuerdo tu respuesta, que no tenía nada que ver con ofensas a esas personas. No, para nada. Aparte también hay que ver el contexto donde yo estaba. Yo estaba dentro de un canal de televisión, no tenía ningún sentido hablar de otro tipo de manera. El que habló exactamente fue Juan Formero, hablando de que sí. Porque obviamente esas palabras son puestas en su boca. Dice, bueno, si Gorky no fue invitado, simplemente es porque la calidad de su obra no sirve. Yo le digo, bueno, habría que ver si Cucú Diamante afinaba tanto como yo, porque yo creo que yo afino un poquito más que Cucú Diamante, por ejemplo. Y aparte, mínimamente. Y si tú eres, sí, mínimamente, más o menos ahí, bueno, vamos a ponerle en Melodán y tú ahora. Oye, ¿cómo se llama? Y si tú fueras
Por ejemplo, el organizador de un evento como ese, ¿tú tratarías de aglutinar más personas y más artistas a favor de esa, de eso que tú estás defendiendo? No de restarlo por el simple hecho que él estaba poniendo como una justificación absurda. Pero lo que absurda. Yo me refería, Gorky, es que en ese caso, él tratando de ofenderte a nivel personal y como profesional, descalificando tu respuesta, claro. No fue... regresarle una descalificación. No fue reactiva, no fue una respuesta reactiva. No, no, es que incluso yo puedo defender la música que hace Formelo, que hizo Formelo en los Bambán, y también admiro esa agrupación. Ahora, actitudes como esas, serviles al castrismo, son las que yo repudio y me dan ganas de vomitar. Al castrismo yo creo que no lo deben votar de la UNO, deben votarlo yo creo del planeta Tierra, eso deben prohibirlo completamente. Vamos a seguir hablando de los presos políticos, yo creo que eso es un gran logro que se lleve el tema de los presos políticos a la ONU. A mí me parece que eso ha sido genial. Y yo quiero poner ahora un tema que es muy importante para mí, uno de los temas más lindos que se ha creado con respecto a ese tema de los presos políticos, y es el que creó Donato Poveda. Nuestro amigo Donato. ¿No? Nuestro amigo Donato. Gracias Donato. Por tener un amigo tan, tan importante, y ha hecho este tema que se llama Los Plantados. Vamos a ponerlo ahí. Una canción que le hice a Los Plantados. Tú sabes que en Cuba hay muchos prisioneros de conciencia, ¿no? De que no los dejan hablar. Presos políticos. Presos políticos, pero por cosas que tú no puedes pensar. Ni siquiera es que no puedas hablar. Está prohibido pensar. Y esta canción es un poco a ese grupo de personas que... Están en la cárcel. Que están en la cárcel, ¿no? Esta es para los plantados, los presos de conciencia que han tenido la decencia de no haberse doblegado. Esta es para los plantados, que son la diferencia, los que sufren penitencia por todo un pueblo encarcelado. Pa' cuando te pregunten por la historia, quisiera refrescarte la memoria. Estos hombres no se ponen pantalones porque tienen muy grandes los cojones. Se dice fácil 20 años en el tanque. Pregúntale, dile de Pino al farsante. Pasó unas vacaciones y lo absolvieron para meter en cana un pueblo entero. Esta es pa' los plantados. Esta es pa' los plantados. Que tienen decencia. La libertad no se negocia ni se compra. Cuesta la sangre de los que se reviran. Y si te dejan vivo y no te asesinan, seguro vas para el fuego 30 en la sombra. Yo me pregunto cómo el mundo no sabe que en mi país hay muchos come candela. Los encerraron y botaron la llave y llevan presos más que Nelson Mandela. Esta es para los plantados. Qué linda canción. Los presos de conciencia, esta es para los plantados. Los que tienen decencia, esta es para los plantados. Realidad es que por joder a los gringos, muchos países son amigos del diablo. Prácticamente les da lo mismo que paguen otros su rencor y resabio. Esta es para los que tienen vergüenza, para los que no se tragan la hipocresía, para los de la galera de la inocencia, para los mártires de la tiranía. Grande Donato, grande Donato, un aplauso para él. Qué gran canción. No agüita, va a ver, ¿eh? ¡Sí! Regresamos aquí a los estudios centrales de La Paja Record, territorio libre de comunismo. Señores, vamos a dar un mensaje a toda la radio teleaudiencia. No lo deje que lo traten más como un oyente. Usted simplemente por oír Cambio de Bola se ha convertido en un anticastrista en potencia. Con ustedes contamos. Vengan a Cambio de Bola y haga su denuncia también. Es fácil denunciar, simplemente tiene que decir... Abajo Castro, más castrismo para qué. Por ahí le damos el pie y puede decir todo lo que usted tiene como resentimiento de esta tiranía tan horrible. Como estas cosas que forman en la ONU, hacer guaguancos y actos de repudio en un lugar de consenso. Y si tienes algo contra Díaz-Canel, también puedes venir aquí. Y bueno, pues sí, vamos a seguir hablando sobre este tema de los presos políticos y el tema que se tomó en la ONU. A mí me parece que es un logro eso, es increíble. No, argumenta ahí. La virulencia del régimen tiene que ver con que ellos habían logrado, y sobre todo en el periodo de Obama, que el tema de derechos humanos y sobre todo de los presos cubanos quedara enterrado.
y ahora descubren que esto vuelve a aparecer, viene con fuerza, y evidentemente en un momento donde ellos planificaban ya estar, tú sabes, en una fiesta del neocastrismo, y se están encontrando con un escenario muy distinto, y el tema de los presos realmente es un tema muy delicado en Cuba. Está el tema del presidio político, que ha sufrido, que tiene una historia terrible en nuestro país, pero también yo quisiera mencionar que en Cuba hay muchos presos que en condiciones de un país normal no estuvieran. En lo que se leyó sobre, bueno, se mencionaron a los presos de las Damas de Blanco, las mujeres, que siempre me gusta enfatizarlo, se mencionó a Sosa Fortuny, que creo que es magnífico que se haga. Se mencionaron las figuras delictivas que el régimen usa como la peligrosidad predelictiva. Y esa no solamente toca a los opositores, Gorky. Hay muchos jóvenes en Cuba que están presos por eso. Presos por peligro. Exactamente, tú vives en una tiranía, estás en peligro de caer preso por cualquier atentado. Cosa. Hay una los delitos económicos, esto, que cualquier cosa puede convertirse en un delito simplemente porque tú trates de subsistir simplemente. Sí, bajo la cápita de actividad económica ilícita, ¿no? Ahí entra todo. Hay una población carcelaria inmensa. Bueno, oye, espere, yo... Y jóvenes, sobre todo. Creo que en este programa debemos por lo menos agradecerle a tanto Almagro, a Grada, a todas las personas que ahí en la ONU hablaron con un nivel de detalle. Sí, pero yo te voy a decir una cosa, ¿no? y soy honesto en eso. Yo le agradezco principalmente a la administración Trump. Porque no borro, y sin esto no quiero quitar los méritos de lo que ocurrió ese día, no borro hace 3 o 4 años cuando Almagro aplaudía tremendamente la política de Obama. Entonces yo creo que el eje de todo este cambio que se está dando tiene que ver con esa administración Trump, tiene que ver con las personas que han colocado en esos puestos. Y tiene que ver con nosotros. Y tiene que ver con nosotros, la resistencia, obviamente, del pueblo cubano. Sí, no, pero tiene razón. A mí me parece que sí, que a partir de ese impulso se ha cambiado la perspectiva en muchas personas. Incluso Amaro es un tipo de izquierda, creo yo, según me dicen, ¿no? O no lo fue. De todas formas, sí queda una cosa clara. Y es que, y esto no es por justificar a Amaro, pero yo no sé si ustedes recuerdan cómo en los discursos de Obama se decía, y él aceptaba, que... Primero le llamaba gobierno a la tiranía cubana y él decía que la tiranía cubana tenía su propia interpretación de los derechos humanos. Y todo el mundo, por desgracia, se alineó con esa cosa espuria que al final hoy hemos demostrado todos y los acontecimientos que no sirvió para nada. Que el régimen, no, tú no le puedes dar ese tipo de prebendas. Hay algo que se llama coherencia. Y yo pienso que la coherencia tiene que ver con que tú no cambias de casaca según los tiempos. Exactamente. Entonces, muy bonito eso que has dicho. Oye, no, y felicitar a las Damas de Blanco que han hecho tanto por los presos políticos. Increíble. También ellas tienen su granito de arena, obviamente. Su granote de arena, creo yo. La campaña Todos Marchamos. La campaña Todos Marchamos. Yo te digo, para esas mujeres que están en la cárcel, muchas de ellas, bueno, la mayoría de ellas o todas, que ya no son jóvenes, son mujeres maduras. Las situaciones carcelarias son tremendas. Hoy yo estaba en el programa con Cari Roque, el programa por Radio Martí, y le decía que lo que, dentro de todo el infierno que ha sido el presidio político, lo que han cargado las mujeres realmente es terrible. Bueno, espérate, un ejemplo de eso. Yo quiero nombrar ahora mismo la última llamada que yo recibí de una de las damas que está presa ahora mismo, a Aymara Nieto Muñoz, que me decía: llevo más de 3 semanas con un dolor de muelo horrible. Primero no me podían atender en el dentista de la prisión porque no había guantes, luego no hay antibióticos, y lo que me han dado después de 3 semanas de intenso dolor era metronidazol, que no es ni siquiera para bajar la inflamación, es otra cosa. Entonces imagínense ustedes, no, está el hecho, grado está de hecho vulnerabilidad. No, está hecho para doblegar a la gente. Por supuesto. O sea, cualquier persona sabe que un dolor de muela es un dolor terrible. Y el someterte permanentemente a ese dolor, no, por Dios. O sea, todo eso está hecho a propósito, nada de eso es casual. Y por eso se necesita no solamente el lanzamiento de la campaña, que fue eso que ocurrió ese día, sino realmente que ya la campaña tenga mucho más efecto, se divulgue la situación con nombre y apellido de los presos y que realmente se presione al régimen y se le exija con un listado los casos y que suelte a esa gente. No, pero además, yo pienso que también esto que sucedió en la ONU es un galletazo en la cara, aquellas palabras tan ridículas de Raúl Castro cuando Obama vino, que dijo: enséñame la lista. Ah, verdad, eso... Y te lo suelto ahora mismo, porque además... Pero eso fue un regalito que le hizo Raúl Castro a toda la humanidad cuando demostró una vez más allí, con Obama al lado, que él era todo un dictador. Enséñame la lista y suelto a los presos hoy por la noche. Por pura voluntad, sin pasar por un jurado o nada. Bajo esa impronta del castrismo, bajo ese cinismo, ¿cómo hay gente que pretenden dialogar?
¿Dialogar con quién? Exactamente. Mira, yo te digo una cosa. A mí me parece que ellos pueden estar hasta incluso hasta conscientes. Con un criminal tú no puedes dialogar. Conscientes de que esos shows que ellos aman en esos lugares están inapropiados para eso. Puede tener un costo político. Pero la naturaleza del castrismo es la maldad. Es como el cuento del sapo y el escorpión. El tipo tiene que hincarlo cuando incluso va en peligro de su propia vida. Es una cosa así. Creo yo que puede ser de esa manera. En la naturaleza de esta gente siempre la maldad y hacer todo lo contrario a lo que es bueno. Y es así. Ojalá que esto se siga contaminando, que siga increciendo esta denuncia y que vaya a otras instancias mucho más visibles que la misma ONU, lo de los presos políticos, porque realmente es un problema muy grave. Aquí es que cualquiera en este país puede estar preso mañana mismo por causas políticas o no. La cantidad de delitos que existe, la cantidad de prisiones que existe en este país, vaya, no tiene nombre. No, eso es una cosa increíble. El país es una prisión. El país es una prisión. Y ya lo sé, Gorky, el repudio a esa chusmería, a esa chabacanería, a ese actuar tan grotesco, también nos cubra todo para que entendamos que la forma de tratar entre los cubanos tiene que ir dejando de lado eso que es uno de los sellos. La herencia. La herencia castrillo. Las cosas tienen que ser diferentes de una manera radical en este país. Yo creo que una de las cuestiones que va a haber que comenzar también a trabajar es las buenas costumbres. O sea, Cuba, según tengo referencia, según cuentan las personas mayores, Cuba era un país de gente de buenas costumbres, de buen hablar, de buenos modales, en la familia, en el vestir. Y todo eso se ha perdido. Y la gente se piensa, bueno, la gente puede argumentar cosas como esta. Bueno, los tiempos cambian, caballero. No solo yo creo que ahí estén, que ha influenciado que los tiempos hayan cambiado, sino que hemos caído en las garras de una tiranía. Los tiempos cambian, pero no puede cambiar lo bueno. Tiene que irse lo malo principalmente. Por eso, ya que estamos nosotros para que lo bueno venga, ¿no? ¿Verdad, Claudio? Por eso es que yo siempre digo a la gente, Gorky no es malo, no, Gorky es bueno, no, lo que es difícil verlo. Es la vuelta, y tú tampoco, tú tienes cosas malas no, también. No, bueno, sí, lógico. No voy a hablar ahora en cámara porque tengo. Mira, no, deja. Mira, vamos a despedir ya el programa. Vamos a despedir. Suena los tarecos eso. Vamos a despedir el programa. ¡Ah! ¡Oye, aplauso, Oye, saludos a gente. Oye, no, espérate. Okay. Ya saben que en la presentación ya hemos cambiado, ¿viste cómo venimos? Con nuevos aires, nuevos bríos, anticastristas, mucha más energía después de esa misión internacionalista anticastrista, cabrero. Qué lindo como estamos cambiando. Eso es lo que hay que hacer, cambiar. No los dinosaurios estos que no cambian. Este es Cambio de Bola, su gran programa de la radio cubana de todos los tiempos. Y vamos a despedirnos con un saludo a Henry y a decir nuestro lema oficial. Final, oficial. Dale. Bueno, un saludo para Henry. Mira, aquella cámara. Besito, Henry, nuestro hombre Kendall. El hombre control de carne. Y como a mí me gusta decir, el único gastro que vale la pena. Seguro que sí. Y vamos a decir el lema: 1, 2 y 3. ¡Macatrismo para qué! Eso, así como mi programa. Me la estoy pasando bien.